Bueno, pues hoy último día de fiestas, de Guijuelo, día 19 de agosto, y celebramos con nuestros mayores pues este último día. Un último día, pues como podéis ver, o ya se os habrán enseñado por parte de las cámaras, la afluencia masiva de personas que nos acompañan también este día de hoy, como ha sido, yo creo, durante el resto de jornadas festivas que estaban programadas en el calendario festivo de este año por parte del Ayuntamiento. Yo creo que ha sido un rotundo éxito, de las mejores fiestas que recordamos, tanto por la programación, la muy buena programación que se ha hecho por parte de la Concejalía de Festejos, como por la buena participación. A todo esto se ha sumado también el fantástico tiempo que ha hecho y que no ha surgido ni ha habido ningún tipo de incidente que reseñar. Así que lo único que nos cabe es felicitarnos por el buen trabajo realizado por parte de la Concejalía de Festejos, por el trabajo que durante todo el año se viene realizando para que estos días podamos disfrutar y celebrar y que todo salga pues bien, digamos, en condiciones, y al final, pues bueno, felicitarnos por lo bien que han salido las cosas. Bueno, pues en este momento que las fiestas de Guijuelo han llegado ya a su fin, pues como concejal de festejos quisiera agradecer en primer lugar a toda la gente por la gran participación, una participación que se puede decir masiva en todos los espectáculos que ha organizado el Ayuntamiento. Me gustaría empezar renombrando el concierto en el Melendi, el cual después de tanto preparativo hemos encontrado un sitio muy bueno para hacer conciertos, se puede llamar a lo mejor en su futuro un rocódromo, en el cual entraron unas 4.500 personas y bueno, yo creo que fue del encanto todo lo guijuelense. Podemos continuar también que salió muy bien el concierto de Sueño Morfeo, se calculaba más o menos en la plaza unas 3.000 personas, en la cual, hombre, no es un grupo que sea del gusto de todo el mundo, pero a mí la gente no ha dado la enhorabuena por lo bien que lo ha hecho. Tengo que resaltar también y dar gracias a la gran participación en la Feria Taurina. La Feria Taurina de Guijuelo es una feria que va aupándose por sí sola. Cada día tenemos mejores carteles, vienen mejores toreros, vienen mejores ganaderías, la plaza la tenemos a reventar. Tenemos un gran triunfador que ha sido Juan del Álamo. Enhorabuena, Juan del Álamo, creo que vas a llegar a ser un gran matador de toros, fácilmente serás una de las grandes figuras del toro. Agradecer a Padilla la actuación en Guijuelo. El hombre venía el día anterior tener un golpe, un encontronazo fuerte. Él hizo un esfuerzo grandísimo para torear en Guijuelo, se lo dejó todo, nos deleitó con sus pares de banderilla, que el hombre, vamos, no sé, le salen del alma, pone la piel de punta, no sé, el tío es muy bueno, no sé, a él le da lo mismo que sea una plaza de las ventas, la de Salamanca, que la de Guijuelo, lo deja todo. Agradecer también a todas las peñas el colorido que le habéis pegado un colorido que, no sé, no se puede escribir con palabras, es un colorido que o lo ganáis vosotros a pulso, ayudáis en la celebración del supinazo, ayudáis en la celebración de todos los actos que se hace, colaboráis en el vino de honor, colaboráis en todas las galas que hacemos en el Ayuntamiento, en todos los juegos. Muchas gracias a todas las peñas de Guijuelo. Y bueno, y en general también, no sé, me ha quedado al de siempre, digo, si hay que mandar un jamón para que salga bien la fiesta, es al hombre del tiempo. El tiempo nos ha acompañado muy bien, hemos tenido mucha suerte. Gracias, guijuelenses, por la participación en nuestra feria.